encontramos en San Clemente con Claudio, más conocido como El Cone. Contanos qué hay para disfrutar en estas vacaciones acá, que es tu especialidad. Lo que nosotros hacemos es elaborar pescados ahumados de la región. ¿En qué características o cuál es el proceso que se realiza para este pescado específico? Bueno, es un pescado de lo que es la lisa, la anchoa de banco, el bagre de mar. Son pescados acá de la zona, típico de medio de la zona de San Clemente, partido a la costa. Lo que hacemos es elaborarlo, cocinarlo y ahumarlo. Entonces, si vos estás visitando, podés venir y pedir no solamente los ahumados, sino tienen otras especies. Sí, sí, lo que es el puerto San Clemente, hay unas cuantas pescaderías que nos dedicamos a lo que es el ahumado y a su vez al pescado fresco de la zona. En esta época del año, ¿cuál es el pescado que más sobresale, que más se lleva o que está ahí? Bueno, en esta época lo que más común es la pescadilla de banco común. Puede haber lisa, corvina rubia, pejerrey, variado de la zona. Tenemos más pescado en invierno que en verano. Escúchame, y con este pescado ahumado, ¿qué se puede elaborar? Bueno, el pescado ahumado se está listo para comer, se elabora en una ensalada, arriba de una pizza, se come solo, como una picada, frío o caliente. ¿Cuánto dura la conservación de este producto? Bueno, el ahumado tradicional que veían antes, hay mucha gente de San Clemente, visitantes que no vienen a visitar al Partido de la Costa, que lo conocen, duraba 3-4 días. Nosotros con implementar el envasado al vacío, lo llegamos a lograr a tener en su estado normal hasta un año. Vamos a repetirle a la gente dónde está ubicada, si viene de cualquier otra zona del Partido de la Costa. Nosotros estamos ubicados en calle 66, número 25, llegando al puerto, 2 cuadrantes de Mundo Marino. Bien, además, si quieren adquirir sus productos, se comercializa acá. ¿Ustedes hacen envíos en algún lugar en particular? ¿Tienen otro punto de venta? En este momento tenemos en Capital, vía online, en la página de Ahumados Nelo, Capital y La Plata.